Saludos, saludos, muy buenos días. This segment is in Spanish for everybody that is watching. This segment is in Spanish. Buenos días, buenos días. Saludos a todos, este segmento es en español. Este segmento es en español, saludos a todos. ¿Cómo les va? Veremos si comparten la publicación para que lleguemos a más visualizaciones. Muy buenos días, saludos a todos. This segment is in Spanish. I will be doing one in English. After we do the Spanish feed, I will be doing one in English. After we do the Spanish feed. Muy buenos días, saludos a todos. Soy Oscar Blue. Para el programa de Border Network News y America's Voice, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy nos tocó hacer un en vivo desde aquí, desde nuestro pequeño estudio en el hogar. Y les deseo a todos un feliz lunes. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos dos brazos, dos piernas, mente con qué pensar y corazón con qué sentir. Bendecidos, bendecidos sean todos ustedes. ¡Viva México! ¡Viva los Estados Unidos de América! Y viva nuestra soberanía nacional y el amor a nuestros países todavía que tenemos, ¿no? Les envío un fuerte y caluroso saludo a todos. Espero y estén bien. Y más que nada, invitarlos a que compartan la publicación, señores, antes de que empecemos a hablar para no volver a repetir. Gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Saludos a toda la gente de la República Mexicana y a toda la gente hispana que está en los Estados Unidos. Saludos a todos. Un abrazo gigante, aunque no estén en la tierra, se siente todavía el amor y el querer a sus seres queridos que están acá en México, señores. Bendecidos sean. Buenos días a todos. Señores, ¿qué está pasando con estos artistas y con estos pintores de arte liberal, de libertad de expresión? ¿Qué está pasando, señores, con esta gente que realmente, señores, es una verdadera vergüenza lo que están haciendo ahora esta agenda liberal? Esta agenda 2030 y esta agenda que está empujando el liberalismo muy fuerte para que la libertad de expresión ya no sea libertad de expresión, sino sea libertinaje, ¿no? Hemos visto en las pasadas semanas, les he estado informando de varios casos que han estado saliendo en diciembre. El más sonado ha sido el de Zapata, mi ídolo que está aquí atrás, que fue un completo insulto a su persona y a la familia. Aunque se pongan a hacer sus protestas y sus manifestaciones ahí, yo no tengo nada en contra del LGTB, nada en contra de ellos, pero son una verdadera desgracia y una verdadera vergüenza expresarse así de un ídolo, de un héroe nacional. Discúlpenme, con todo el debido respeto, quieren respeto, aprendan a darlo. Y en segundo lugar, vimos un caso de donde están poniendo a María en una jaula, a José en otra jaula y a Niño Jesús en otra jaula. El pesebre, ¿no? Y esto lo hicieron con la idea de que entendieran todos que la separación de familias se está dando en las fronteras. Una falta completa de respeto hacia la escena más importante para todos los católicos y posiblemente cristianos, a los cristianos también, el nacimiento de Jesús. Es una escena completamente, es una falta de respeto enorme lo que están haciendo estos liberales, ¿no? Poniendo de ejemplo al nacimiento de Cristo, de Jesús, en jaulas, como diciendo, está separando familias. Y está separando esto, ¿no? Y la indoctrinación a los niños que van a estas iglesias, metodista, que es una iglesia metodista,
que hizo esto. Y el niño entra y pues qué entiende, ¿no? ¿Por qué están separando familias, papá? Pues es que mira, la migración y Trump es malo y malo y el ICE es malo y el Border Patrol es malo y hay que implementar la maldad en ellos. Entonces es una indoctrinación muy fuerte, ¿no? Y ahora nos vamos a Netflix, después nos vamos, perdón, nos vamos al caso Zapata, que es un caso muy sonado, un insulto muy grande hacia los que somos amantes de Emiliano Zapata y nos consideramos un pequeño zapatismo que tenemos dentro de, un insulto muy grande a los patriarcas que creen en las ideologías de Zapata y a la gente indígena, ¿no? Que fue la que el gran general del sur, Emiliano Zapata, defendió pues a los zapatistas y a todavía a la gente indígena. Ese es el segundo y el tercero. Pues nos vamos a la nueva serie de Netflix que está dejando ahorita mucho de qué hablar. Es una serie de Netflix de Jesús, del Jesús gay. Es increíble cómo ya no se hay, no hay respeto, señores. No hay ningún respeto hacia nuestras creencias, las religiones, las figuras que nosotros admiramos o tenemos devoción de, y ahora hasta Jesús, están haciendo una serie de Jesús gay, de Jesús gay, imagínense eso. Y ahora, no solamente eso, hubo una pintura que hicieron que muchos católicos lo miramos de manera, pues de manera lo miramos muy irrespetuosa, poniendo a la Virgen Santísima de Guadalupe, con una posición como la Marilyn Monroe. ¿Se acuerdan de aquella foto famosa de Marilyn Monroe que se para abajo de un lugar y el vestido se le sube y ella se lo trata de bajar? Hay una foto muy famosa, un artista que hizo de la Virgen María de Guadalupe levantándose el vestido así y la Virgen María de Guadalupe tratando de bajar el vestido. Increíble. Y ahora, señores, nos vamos a una que acaba de salir. Increíble esta manera de expresión de estos liberales. Tenemos ahora a la Virgen María de Guadalupe esposada de manos con dos agentes del ICE de cada lado, ¿no? Y los agentes poniéndole una mano aquí y el otro poniéndole la otra mano aquí y la llevan esposada. La idea de esta artista con el nombre de Katie Sotheby, ella es de Rochester, en Estados Unidos, es una americana, es una de la religión, creo que es Batista, Baptist Church, no sé cómo se diría en español. Es una de las pocas que practican el arte tibetano y ella hace giras de su arte promocionales por Estados Unidos y Canadá, creando una implementación de tipo mandalas donde expresa su arte y la espiritualidad, en particular usando la manera de dejarlo ir. Esa es su onda, ¿no? Dejar ir las emociones. Y puso esta, y se los voy a poner, esta foto, que verdaderamente es un insulto total a lo que es la creencia de nuestra Virgen de Guadalupe, ¿no? Vamos a poner la foto de Katie Sarvi. Y para que ustedes la vean, se las voy a poner aquí con el teléfono. Disculpen mis métodos tan raros que utilizo para poder mostrar imágenes, pero es lo que tengo, ¿no? Para poder ustedes mostrarles. Miren nada más eso. Ahí está Katie Sarabi con su arte, ¿no? Ese es su arte. Tienen a la Virgen de Guadalupe esposada por dos agentes del ICE,
Y ahí la tienen, ¿no? Katie Sarvey, muy contenta ella, muy feliz por su arte. Ahí está la Virgen Santísima de Guadalupe esposada. Un agente del ICE y el otro también, como es del Customs. Dos uniformes diferentes. Ella es Katie Sarabi, señores. Ahí la tienen. Un completo insulto hacia nuestra Virgen Santísima de Guadalupe. Cada quien tiene sus creencias, ¿no? Estaban cristianos metiéndose ahí, de la religión cristiana, metiéndose a mis transmisiones y diciendo: Óscar, crecen símbolos, crecen figuras, está en la Biblia, que digamos que no. Cada quien crea en lo que sea. Miren, respeten la libertad de religión mientras yo no los insulte y no les pase a decir nada. Aquí el propósito es, señores, y lo más importante es cómo se ha llegado hasta este grado, ¿no? ¿Hasta qué grado estamos llegando ya? Vean nada más. Y su idea de ella supuestamente es de que si se llegase a aparecer la Virgen en medio de una frontera, eso fuera lo que pasara. Eso es su idea. Eso es lo que ella piensa. Que si se llegase a aparecer la Virgen de Guadalupe en el muro fronterizo, la llegasen a arrestar. Eso es lo que Katie Sarvey trata de explicar con su pintura, ¿no? Que estamos tan graves en el nivel de la separación de familias y que está tan grave esto de la migración que hasta yo creo que si llegara la Virgen de Guadalupe, la arrestaban también. Hijo de la fregada, ven nomás. Qué jodidos están, ¿verdad? Vaya, qué barbaridad. Miren. Aquí lo más importante para todos los que nos están viendo, muy buenos días a todos, saludos, soy Oscar Blue para el programa de Borough Network News. Lo más importante aquí, lo más importante, son las 9:32 de la mañana, discúlpenme. Lo más importante aquí de todo esto es con qué motivo lo están haciendo. Y miren nada más, lo más increíble de esto es que ellos creen que no hay un problema en la frontera. Ellos creen que en las fronteras de México no tenemos una crisis. Los demócratas, ¿no? Los liberales, los socialistas. Ellos creen que no tenemos un problema en las fronteras de México. No viven en una frontera. Ese es el detalle. Con estos demócratas, estos socialistas, estos liberales, por eso yo hacía esta pregunta. La agenda demócrata afecta a México completamente, afecta 1000%, 1000 millones de millones de por ciento, afecta. Y les voy a decir por qué, miren. ¿Cómo vas a decir una congresista del Paso, dice Verónica Escobar, que el muro no se ocupa? Y que están luchando para el impeachment de Trump, para que saquen a Trump. ¿Verdad? Están luchando para sacar a Trump. Pero tenemos una frontera, tenemos a dos fronteras que están en el top 5 por violencia y delincuencia en el mundo. Y una de las fronteras que están en el top 5 por violencia y delincuencia en el mundo, ¿cuál creen que es? Para esta mujer, Verónica Escobar. En el número 5 del mundo está Juárez, que colinda con El Paso. En el número 1 del mundo está Tijuana, Baja California. Tijuana tiene un índice de asesinatos de 245 por mes. Y es la ciudad más insegura del mundo en cuestiones de actividad de cartel y asesinatos por ajustes de cuentas. Juárez es una de las ciudades con más alto índice de desapariciones de mujeres, asesinatos a mujeres y también con actividad de cartel.
¿En qué carajos esta gente demócrata y esta gente piensa que no existe una crisis en las fronteras de México y que no se ocupa supervisión y no se ocupa seguridad en la frontera con Estados Unidos? No sé en qué demonios están pensando, en serio. No sé qué carajos piensa esta gente. Y dice, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema en México. México está, es un tercer país seguro, lo acaban de declarar, vénganse todos, no hay bronca, está bien el paso, deben tirar en el muro, no hay bronca, déjenlos pasar a todos. No hay bronca. Pero tenemos, en las estadísticas, estamos horrible México, ¿eh? Horrible. México está de lo peor en este año 2018, de lo peor. Con Andrés Manuel López Obrador subimos del número 3 en asesinatos a mujeres en Latinoamérica a número 2, con más de 3.000 asesinatos en el 2018. Horrible. Más de 32.000 asesinatos a 35.000 por ahí está oscilando. Los asesinatos del primer sexenio, del primer año de Andrés Manuel López Obrador. El peor año en un inicio de un presidente mexicano en cuestiones de la seguridad. El peor año. Agréguenle, señores. Agréguenle también que somos el número uno, el número dos, perdón, del mundo en cultivo de amapola y el número uno en el mundo de inseguridad en cuestiones de carteles y crimen organizado. Somos el número tres del tráfico de niños, el número cinco en cementerios clandestinos. Somos también el número uno en tráfico de drogas. Y no tenemos un problema de inseguridad en las fronteras. No hay pedo, hay bronca. Déjenlos pasar. Que todos se metan. No hay bronca. No hay bronca. Es increíble que tenemos un nivel de inseguridad tan grande en nuestro país que afecta completamente a las fronteras, señores. Y así como la agenda socialista de Estados Unidos afecta completamente a México, porque están queriendo trabajar juntos. ¿En qué? Estos congresistas liberales, estos congresistas socialistas, estos congresistas que quieren fronteras abiertas, que quieren el open borders, no quieren ley, quieren quitar a ICE, quieren que el Border Patrol no exista. Ellos no quieren esto, no quieren seguridad en las fronteras, ellos no quieren un muro. ¿Un muro por qué? Un muro es odio, un muro demuestra odio hacia las gentes, hacia las razas, un muro es división, no debería de haber división. Ellos no les interesa eso. Señores, les recuerdo a todas estas gentes, si se van ustedes un poquito atrás, Bill Clinton, demócrata, escuchen algunos discursos de él y a ver si se les recuerda. Tenemos una crisis en la frontera, dijo él. Tenemos que mandar a la Guardia Nacional a la frontera. Tenemos una crisis enorme de tráfico de drogas en la frontera. Bill Clinton, demócrata, dos términos. Obama, una estadística muy fuerte para todos los hispanos y todos los mexicoamericanos. El presidente que más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos ha sido Barack Obama. Pero lo ama porque era moreno y que la fregada y que DACA y que la jodida. Barack Obama no quería a los mexicanos en Estados Unidos, deportó muchísimos.
¿Y saben por qué? Barack Obama tiene lapsos con las prisiones privadas, que es el CCA, el MCC y el GEO. Entonces lo que hacía Boraquita Obama decía, pues los deporto, pero van a volver a regresar. Entonces es un negocio reciclado, ¿no? Porque tengo, pues yo, hay que ver con mis compitas de las prisiones privadas, que son multibillonarias, estas prisiones privadas, y pues deporto, regreso, reciclo, ¿no? Reciclo entrada y salida. El número altísimo que hubo cuando estuvo Barack Obama en el delito federal que se llama re-entry, que es la reentrada ilegal, o sea, ya entraste una vez ilegalmente y volviste a reentrar, re-entry, se incrementó en un 33% con Barack Obama. Qué casualidad, cabrón. Y Barack Obama dijo, en algún momento dijo, tenemos una crisis. We have a crisis at the border. Eso dijo. Tenemos una crisis en la frontera. Y se me hace injusto que tengamos que mandar a nuestros soldados a ayudar a una gente que viene pidiendo ayuda. ¡A caray! ¡A caray, espérame! ¡A caray! ¿Cuál gente que viene pidiendo ayuda? ¿Será la del asilo? Sí, pero en ese tiempo todos no estábamos tan entrados en lo del asilo político. Desde ese entonces se manejaba que había una crisis. Y todas estas gentes que dicen que no se ocupan muro, entonces, ¿por qué no decían nada cuando estaba un murito chiquito de 8 a 10 pies? Es simplemente, señores, que ahora llega un presidente a los Estados Unidos y dice, aquí va a haber prioridad, aquí va a haber seguridad y aquí va a ser primero la seguridad de mi nación, como debería de hacerlo Andrés Manuel López Obrador. Aquí debe haber una prioridad, aquí debe haber seguridad y primero me voy a preocupar por México. Ya estuvo bueno que nos estemos pisoteando del uno al otro cada político. Voy a implementar medidas de seguridad altísimas. Estas muertes incrementadas en cada año, en cada sexenio de cada presidente, van a bajar. Voy a crear trabajos, voy a ayudar a la gente pobre, voy a empezar a sacar corruptos y estos salarios exóticos que se están dando. Voy a quitar eso. Voy a empezar a hacer más trabajos, implementar que atraer comercio, exportar, importar. No. Concentrémonos en Centroamérica para explotarla y después nuestro Producto Interno Bruto que crezca ayudándonos de Centroamérica. ¿Qué estupideces dices, Blue? No, señoritos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Señores. Es increíble que todo esto lo que les estoy platicando y todo esto lo que estamos cotorreando ahorita, estamos echando la charla de chisme, todo esto, señores, es lo que se viene para acá, ¿no? Como los activistas que vienen de Estados Unidos para acá y vienen a hacer su, ay, no, que no sé qué, que no sé cuánto, aquí vienen, ¿no? Los abogados estos que vienen y practican aquí la ley sin tener cédula profesional. Vaya, si un mexicano lo hiciera allá en Estados Unidos. Vas para afuera, cabrón. No, hombre. Estás trabajando sin permiso de trabajo. Increíble, ¿no? Fueron mega, pero si pedote. Si hiciéramos eso allá. Pero aquí uno no puede levantar la voz y no puede decirle nada porque derechos humanos rápido entran. No, es que están ayudando a la gente. Para eso hay mexicanos que pueden hacerlo también. No, es que ellos quieren ayudar. Sí, pero para eso está la ley y la ley se respeta. Y para eso está una constitución y la constitución se respeta. Sí, pero mira que ellos vienen con el aire de ayudar. Me paso la ley, me paso la constitución por el columpio del triunfo, ¿no? Y ahora tenemos todas estas faltas de respeto que están sucediendo constantemente hacia nuestros símbolos que son importantes de nuestra nación. No soy homofóbico, no soy narcisista, no soy fascista y no soy racista. Ninguna de esas cuatro soy. Yo amo la diversidad de culturas, no tengo ningún problema con ninguna persona que es del sexo opuesto,
y no tengo ninguna persona que tenga otra preferencia sexual, la verdad no la tengo. He hablado con muchísimas, tengo una amistad con una colega venezolana que tiene otras preferencias y la verdad me la llevo muy bien con él. Tengo amigos gays, tengo amigos de esto, no tengo ningún pronao, ninguna bronca. Hay un muro divisorio entre respetar y no y faltarse al respeto, ¿no? Tenemos eso ya bien puesto sobre la mesa. Y no soy racista, mírenme, soy moreno, no porque seas morena, quiere decir que no eres racista, el racismo no solamente es en la piel. Soy mexicano, no tengo nada en contra de la gente de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Venezuela. Nada. Estoy en contra del Pacto Mundial de Migración, estoy en contra de las Naciones Unidas, estoy en contra de esta agenda globalista. No tiene nada que ver con lo demás. Señores, estamos en un punto de quiebra en el cual no nos estamos perdiendo ya los valores y esa es la Agenda 2030, lo que trae la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que trae, señores, es la, se dice, en inglés se dice abolish, pero en español se dice el valemadrismo, ¿no? Simple y sencillo. No me voy a poner palabras tan bonitas y verme como los de corbata en televisión, lenguaje folclórico. No, simplemente es el valemadrismo. Me vale madre. Si es Zapata, lo pinto así, lo pongo en una posición fémina, le saco el caballo, el ya sabes cuál, y lo pongo ahí nomás, ¿no? Y también la Virgen María, me vale madre, le pongo que está amarrada de manos, le pongo dos agentes de ICE para indoctrinar a la gente que el Border Patrol y los del ICE tienen la culpa por todo lo que está pasando. Me vale madre, pinto a la Virgen así como la Marilyn Monroe y le hago como que está deteniendo el vestido y pues me vale madre es arte, ¿no? Me vale madre, meto una serie en Netflix de Jesús gay y pues yo tengo el derecho de expresarme porque yo tengo el derecho. O sea, y me vale madre, ¿no? El valemadrismo está ahorita por donde quiera, señores. Y eso es donde nosotros, la gente que todavía cree en los pocos valores que todavía quedan en nuestro país, tenemos que levantar la voz y tenemos que hacerla valer. Y que no solamente valga, ¿no? Que se haga algo al respecto, porque nuestro presidente ya lo dijo. Yo no me voy a imponer en contra de la libertad de expresión del arte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, señor presidente. No tienes por qué imponerte. Pero ya cuando es faltar respeto a un símbolo nacional, como lo es Emiliano Zapata, un hombre que luchó por los derechos de la gente indígena, los cuales tú tanto luchas. Yo creo que tiene que haber una limitante. Y ahí es donde tú debes de decir, espérame tantito tú, esa no puede ir al Palacio de Bellas Artes, quédatela tú allá, en tu casa o véndela o lo que quieras, pero al Palacio de Bellas Artes no, ahí no la puedes poner. Desgraciadamente, señores, tenemos un presidente que, pues, es... Le está valiendo cacahuate lo que está sucediendo en el país. Se le está saliendo el país de las manos. Ustedes lo saben, ustedes lo están viendo. No es cosa de que analicemos demasiado. Se le está saliendo el país de las manos. Mucha gente lo está viendo. Y la gente que no quiere ver que se le está saliendo el país de las manos, estos son sus argumentos, eres del PRIAN, ¿cuánto te pagaron? ¿Por qué no dijiste nada cuando estaba Peña? Y las muertes son culpa de Calderón, déjenlo que apenas lleva un año y eres un fifi, ¿no? O fuchi guácala, algo así, que sus expresiones de él, ¿no? Señores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, mi amor? Buenos días, good mornings, por la mañana a toda la gente. Saludos a Michoacán, a Tabasco, a Guerrero, a Culiacán, a Nayarit, a Quintana Roo, a Chiapas, a Tapachula, hermoso Tapachula, está hermosísimo. Saludos a Tapachula, saludos
¿A dónde más? Saludos a Culiacán, saludos a Sonoita, saludos a Sonora, saludos a Hermosillo, bellísimas las mujeres de Hermosillo, saludos a Guadalajara, Jalisco, a Zapopan, saludos a Nuevo León, a Monterrey, a Tamaulipas, saludos a todos, saludos a toda la República Mexicana, señores, a toda la raza que está en el otro lado, que está en Estados Unidos, saludos a todos ustedes, saludos a toda mi gente. Un abrazo gigante, señores. Es hora de despertar. Nos están comiendo el mandado y ya se están sentando hasta comer en el comedor y no nos estamos dando cuenta, señores. Un abrazo a todos. Preguntas, estoy a sus disposiciones. Vamos a hacer unos saludos aquí. Unos saludos que se me hace que son importantes. Que déjenme, me pongo los lentes porque desgraciadamente, señores, ya con tanto leer. Pues ya uno ya medio cieguito. Mari Villa, saludos a ti. Saludos a Anita Re, saludos para ti. Noemí Gutiérrez, increíble cómo no se respeta las creencias de los cristianos, pero los liberales quieren que se respete las creencias de los musulmanes. Es otro punto, ¿no? Exacto. India Rodríguez, Oscar, yo no soy cristiana, pero jamás le voy a faltar respeto a la Virgen porque ella fue una pieza importantísima en el plan para la humanidad. Y me disculpo por si algunos cristianos lo ofendieron. No, todo punto es válido, siempre sea con respeto. Lynn Ann Fitzgerald, hola, hola, ¿cómo estás? Santiago Martínez, saludos Azul, me da gusto que regreses con los mexicanos. Todos los días estoy haciendo videos en español, Santiago. Lo que pasa es que no los comparten. Y como no los comparten, pues no se dan cuenta, pero todos los días estoy haciendo videos en español. Ahí nomás saludos para ustedes. Marta Ramírez, yo no soy AMLover, pero soy objetiva, el presidente no es mago, en un año no se puede hacer mucho. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, en un año no se puede hacer mucho, pero lo mínimo que puedes hacer es de que no te maten más de 32 mil personas, ¿no? Y romper el récord en la historia de México. Lo mínimo que puedes hacer es eso, lo mínimo que puedes hacer es no firmar un pacto global de migración para concentrarte en el país de México y sí dejar entrar a la gente ordenadamente y pacíficamente por la frontera sur si quieren migrar. Pero que no entren de forma masiva y estés dando miles y miles y miles de pesos a otros países donde no hay, pues México tiene 60 millones de pobres, 28 millones en situación crítica, y cómo carajos vas a poner prioridades en el país si estás regalando dinero por donde quiera. Yo creo que quitando esas cosas, sí te puedo decir, pues en un año no se puede hacer todo, ¿no? El Pacto Mundial de Migración, señores, lo ratificó Marcelo Ebrard, que eso fue por parte del señor Andrés Manuel López Obrador. Noemí Gutiérrez, ahora le echan la culpa a Trump cuando ellos hicieron lo mismo o peor. Toda persona que cometió un delito federal no debe tener una segunda oportunidad. Toda persona que cometió delito federal no debe tener segunda oportunidad para entrar a Estados Unidos. Susan Brown, pero los activistas abogados van, ¿por qué México los deja? Susan Brown, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo cometí un delito federal y fue un error en mi vida. Y yo creo que toda persona se merece una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades yo creo que tienen que ser dadas debido a tu vida, cómo ha cambiado. ¿A qué has hecho por positivo por tu país? Si has cambiado, te has vuelto una persona contribuyente y un mejor individuo en la sociedad. Y las decisiones no las tomamos nosotros, las toma Dios en las segundas oportunidades que les da la vida. Él es el único que puede determinar si te van a dar una segunda oportunidad o no. Y el gobierno federal de los Estados Unidos de América, ¿no? Llegará un momento en el que se den, llegará un momento en el que no. Pero yo creo que debe existir un programa para las segundas oportunidades para aquellas personas que cometieron un error. Claro que con supervisión, claro que tiene que haber una supervisión sumamente fuerte sobre los individuos y claro que se les deben de dar tareas y trabajos, ¿no? Para que puedan contribuir y puedan ser, básicamente, algo provechoso para el país de los Estados Unidos. Claro que sí. Yo creo que sí debe haber unas segundas oportunidades para todo individuo. No creo que con una sola vez, un error, determines la vida de una persona. Y creo que segundas oportunidades se tiene que dar en todo en la vida, ¿eh? En todo en la vida. Recuerda, te voy a decir una frase,
Muy importante. Y te la voy a decir de todo corazón. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, dijo el hombre más inteligente que ha puesto pie en este planeta. Y lo dijo, ¿por qué? Porque todos cometemos errores y todos merecemos una oportunidad para corregirlos. Te mando un saludo, Susan. Saludos a mi amigo Tierra, lo pintaron a AMLO también desnudo en la red. Sí lo vi, sí lo vi. Saludos de Aguililla, Michoacán, ese es mi Richard Vargas, cómo no, saludos hasta Aguililla, Michoacán, hombre, andas en lo mero caliente de allá en Michoacán. Saludos desde León, Guanajuato, cómo no, Martín Ornelas, saludos. Eso de faltar respeto a los símbolos patrios es una agenda del socialismo. Esa historia se la escuché a una amiga venezolana que escuchó a una conferencia cuando vivía en Venezuela. Que es ello que hacen y comienzan a hacer próceres, ejemplo, el libertador de Chávez y el viejo Castro. Exactamente, India Rodríguez, completamente de acuerdo contigo. Saludos, Oscar, from West Palm Beach, Florida. ¿Cómo no, mi homie Delgado? Saludos para ti. Saludos a Martín, Ana, Martín y Brenda Alvarado, los dos juntos. Saludos desde Oklahoma State. Saludos para ustedes, ¿cómo no? Saludos a Dominic Meninti, de Hola desde Phoenix, Arizona. ¿Cómo no? Saludos para ti. Saludos a Imelda, a González. En un año, AMLO no puede hacer mucho, pero en un año sí ha hecho mucho despapalle. Sí, claro, es lo que les digo. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo de que yo creo que el señor Andrés Manuel López Obrador vio que había varias cosas que eran muy importantes en nuestro país, que eran corregir la corrupción, la inseguridad. Él se basó sus campañas en la corrupción y la inseguridad. Las basó en esas dos, señores. En esas dos las basó. Sus campañas políticas las ha basado en la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción, decía siempre. Va a haber impunidad y que esto y el otro y pa, pa, pa. Transparencia, hay que esclarecer los hechos y bla, bla, bla. Y, señores, pues ahí tenemos el índice de asesinatos en su primer año, ¿no? Que eso es importantísimo. Y es importantísimo que nosotros sepamos que las prioridades del señor Andrés Manuel López Obrador no se están logrando y su método de abrazos, no balazos, no funciona, señores. No está funcionando. Les voy a dar una estadística, nada más para que la sepan. En Baja California, en el primer, y no soy del PAN, no soy del PRI, ni de Morena, para que no empiecen a joder. No empiecen a joder. Pero son estadísticas. En el primer año con Felipe Calderón, en cuestiones de asesinatos en Baja California, el número fue por mes de 97. Con Enrique Peña Nieto, el número fue de 127. Y de AMLO son 245 asesinatos en Baja California. La Guardia Nacional que la trajo para ayudar no ha bajado. El no, se dieron más de 6.148 millones de pesos. 6.148 mil millones de pesos. Millones, sí, 6.148 mil pesos. Para implementar medidas de seguridad, así como retenes, revisiones y demás. No ha funcionado como él lo pensó que fuese a funcionar. Hay mucho arreglo con el narco. Hay mucho arreglo de manera de que, pues, pagar por debajo del agua, como decimos nosotros. Y definitivamente, pues eso no ayuda, ¿no? No le ayuda a él y no le ayuda a nadie. Entonces, son estadísticas que son para ver, señores, cómo Felipe Calderón. No le beso los pies ni le lamo las patas al Borolas, pero como Felipe Calderón tenía 97. Es que eran otros tiempos, Blue, había otros carteles, Blue, había otros arreglos, Blue. No me interesa, el señor tenía 97 asesinatos por mes. Después Enrique Peña Nieto, oh, o sea que votaste por el guapo, Blue, o sea que la gaviota, Blue, o sea que ¿dónde están los 43, Blue? Estuvo re mal, ese es uno de los peores presidentes que ha tenido México, Enrique Peña Nieto, pero señores, teníamos 127 asesinatos por mes.
Y ahora tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Déjalo, que apenas lleva un año, Blue, eres del PRI, Blue, eres pagado, Blue. No me interesa. Señores, él se le dio 6.148.000 pesos para que implementara medidas de seguridad en Baja California y el índice delictivo subió a 245 asesinatos por mes. ¿Dónde está el problema? Díganme, ¿dónde está el problema? Somos los ciudadanos, Blue, no cambiamos, Blue. Nos falta muchísima cultura, eso ya lo sabemos. Nos hace falta mucho aprendizaje, eso ya lo sabemos. Nos hace falta muchísimas cosas más, eso ya lo sabemos. Pero señores, recuerden en qué se basó la campaña de Andrés Manuel López Obrador: acabar con la corrupción y la seguridad. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Voy a acabar con todos los corruptos, les voy a bajar, les voy a quitar el sueldo, voy a vender el avión presidencial, voy a meter a la cárcel a Peña. Vaya. Dije, este se va a ir recio en cuanto entre, ¿no? Se va a ir recio, va a acabar con todo, ¿no? Pero él se va a ir recio. Inseguridad sigue peor, está peor, dijeran los del sur, peor. Lo dijeron los del norte, peor. Y señores, no mejoramos, ¿no? Saludos, señores, muy buenos días. Soy Oscar Blue para el programa de Boro Network News y America's Voice. Qué gusto. Google, háganle Google al nombre de Katie Jo Sotheby. Esta artista que pintó a la Virgen María de Guadalupe, esposada por dos agentes de ICE. Se lo recomiendo que lo hagan para que le manden un mensajito. Les digan, oye, qué buen artista eres, qué barbaridad. Señores, saludos a todos ustedes. Ha sido un placer estar platicando con ustedes sobre esta mañanita. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes. Ojalá y tengan una bendecida. Les deseo, de todo corazón, les deseo una bendecida semana llena de éxitos y llena de puros logros en su trabajo, en su hogar, en su casa, en cualquier parte donde estén. Les deseo los miles y miles de logros, señores. ¡Viva México, señores! Y God bless the United States of America. Señores, recuerden, paz y bien, señores. Porque su país es primero. Nos vemos.